somos gamers. Todos somos esports. Todos somos Pro Gamer Podcast. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 87 de Pro Gamer Podcast. Yo soy Leonardo Nkajima y este es el podcast de videojuegos e esports de RPP Noticias. Hoy en un programa especial porque estamos celebrando el lanzamiento tras años de arduo trabajo de un título peruano al mercado internacional. Estamos hablando de Tunche y para esta ocasión tenemos a uno de los directores del videojuego y también a uno de los productores de esta casa de estudios peruano. Antes de presentarlo quiero saludar a mi buen amigo Fernando Chupiñanqui, que va a estar acompañándome en este episodio, comandando el episodio 87, ¿no, Fer? ¿O me estoy equivocando? Creo que sí estamos en el episodio 87. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo está, gente? Sí, creo que sí, 87, no me da cuánto pasado ya. Y lo bueno es que estamos en racha, seguimos en racha, así que no se pierda eso, así, semana a semana grabando, así que nadie se vaya de vacaciones, nadie se enferme, por favor. Sí. Y nada, como dices, en verdad ha sido, este es un programa especial, en verdad, aparte de ser un, como tú dices, ¿no? Un lanzamiento peruano e internacionalmente, yo tengo pues amistad con varios de las personas involucradas en el producto y sinceramente también, como ya se los diré en su momento, estoy muy, muy, muy orgulloso de su trabajo y en verdad ha salido muy, muy bien. Entonces ya eso ya hablaremos en el programa. Así que nada, que toca presentar acá a nuestro invitado, como ya lo mencionaste, parte de Leap Game Studios, Jorge García. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Leonardo? Muchas gracias por la invitación. Emocionado, nervioso, cansado, muchas cosas en estos últimos 3 días, ¿no? Desde el día anterior al lanzamiento, que fue que empezaron a aparecer los reviews, el día del lanzamiento que fue ayer y hoy día, que bueno, ya son las 5 p.m., así que ya avanzaba bastante el día. Estamos de todas maneras, seguimos trabajando en el juego, seguimos revisándolo, seguimos viendo el feedback de la gente que lo ha jugado, así que digamos, la cosa todavía no ha parado, no estamos descansando todavía. Exactamente, Jorge. Antes de pasar al tema central, darte las felicitaciones del caso. Ha sido un trabajo de 5 años, me parece, en toda la para el estudio de Leap Game Studios y que ha valido sus frutos. Tenemos ya en el mercado de PC, Nintendo Switch y Xbox a Tunche, un título que, como bien lo adelantaba Fer, nos ha gustado, tiene sus retos, tiene unas grandes particularidades que vamos a estar conversándolo en este tema central. El tema Pro Gamer. Listo, Jorge. Primero, lo primero que te quiero preguntar es ¿cuáles son esos sentimientos a un día ya pasado del lanzamiento de Tunche? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente el estudio en estos momentos? Bueno, la verdad, o sea, cuando lanzamos el juego, de todas maneras había bastante tensión. Estamos pendientes de lo que dijera la gente, de qué tanta gente lo compraría, ¿no? Porque creo que incluso peor a que te digan cosas malas o cosas buenas es que simplemente el juego pase desapercibido. Entonces también ver que aparezcan pues videos de gente jugando, lo que aparezcan reviews, que aparezcan artículos. Por suerte sí hemos visto una buena cantidad en diferentes medios de prensa, incluyendo el review de Fernando, ¿no? De gente que ha jugado el juego, que lo ha probado, que ha dado sus opiniones, sean buenas, malas, intermedias. La cosa es que queríamos ver feedback. Y bueno, lo tuvimos. De todas maneras, también hemos visto cosas que no deben corregir, así que estamos de todas maneras trabajando en ello. Y creo que la principal diferencia es que, por lo menos, ayer hemos podido dormir la mayoría de nosotros. Hemos pasado varios días casi en vela, durmiendo como a las 4 de la mañana, tratando de revisar todo, que por lo menos todo lo importante esté funcionando bien. Y ahora como que es un peso que sale encima de nuestros hombros, pero no del todo, ¿no? Como que todavía está la manito ahí agarrándote de la clavícula, diciéndote todavía no me voy. Exacto. Han salido las primeras reseñas y han sido positivas. Fer, así a manera general, antes de empezar a cada uno de los aspectos que tiene el videojuego, ¿qué te ha parecido Tunche? ¿Qué le puedes preguntar también a Jorge, que lo tenemos en estos momentos con nosotros? Sí, definitivamente, como ya adelantó Jorge, yo tengo pues mi análisis ahí en más consolas, se lo pueden leer también. Leo también ha hecho su propio análisis para Pro Gamer, así que está ahí, incluso de dos versiones, ¿no? De Leo desde PC y yo desde Switch, así que ahí pueden
ver ambos aspectos. Y como les dije, ¿no? Me pareció un juego muy, muy bueno. Particularmente yo lo tildé como el mejor lanzamiento peruano hasta el momento. Y motivos hay de sobra, ¿no? Entonces, y creo que uno de los que las características que más me llamó mucho la atención es que es un videojuego tipo roguelike. Si no han jugado, no han jugado ese estilo de juego, es tipo Dead Cells, lo más reciente, Hades, ¿no? Que es ese tipo de juego en el cual tienes que pasarlo con una sola vida, y vas a tener que necesariamente morir y morir varias veces, porque en ese proceso está el que ganes experiencia o ganes ítems que te van a ayudar a mejorar tu personaje y hacer pues más llevadero el trayecto. Y ahí va mi primera pregunta. Yo tengo entendido que Tunche no nació como un juego roguelike. Es más, yo tenía la impresión de mucha gente que se ha guiado por trailers, simplemente sin haber mucho investigado el juego, pensaba que era un beat 'em up. ¿Y cómo así? ¿Cómo fue el proceso de Tunche tipo de género? O sea, desde que nació como proyecto hasta el lanzamiento, ¿no? Bueno, la verdad es que la idea de hacerlo un roguelite procedural, salvando, digamos, cosas específicas, ¿no? Como que detalles de qué cosas retienes cuando te mueres, qué cosas pierdes, digamos, incluso por un tiempo se discutió la posibilidad de tener atajos para saltar niveles, si es que ya los has pasado pagando justamente monedas o cosas así. Esos detalles obviamente se quedaron después, pero sí, desde casi un inicio el plan era que fuera un roguelite procedural. Más bien hasta diría que la idea de que fuera un beat'em up llegó después que la idea de que fuera procedural, porque Tunche ha pasado por muchas etapas, muchos prototipos, e incluso antes la idea original, la primera idea de Tunche era que fuera un juego de la Amazonía. El gameplay ha sido el que iba transformando, o sea, al comienzo digamos, la persona que planteó la idea de la Amazonía fue Luis, y él quería hacer un juego de más de puzzle, más de rompecabezas y de exploración 2D, pero como una especie de vista tipo Zelda Link to the Past, visto desde arriba. De hecho, su inspiración era el juego de Goof Troop, de la tropa Goofy de Super Nintendo. Muy distinto a lo que tenemos, ¿no? Así es. Y desde un inicio ya teníamos esta idea de que el juego se reconstruyera de manera procedural, sea desde ese punto de vista o lo que ya tenemos ahora, ¿no? Porque en el camino nos dimos cuenta que por lo menos gran parte del equipo éramos más fanáticos del tema de la acción. No, digamos, no es como que una opinión al 100%, no era como que de todos ese era su género favorito ni nada por el estilo, pero todos nos encariñamos con esa idea cuando vimos a un personaje que se veía más de cerca, no tan desde arriba. Las animaciones de los artistas creo que se lucían un poco más, y después cuando entró Pancho, de hecho, como parte del equipo de programación, y le dijimos que queremos un juego de acción, él como yo trajimos bastante experiencia de juegos de hack and slash y beat'em ups, tanto antiguos como modernos, y que es lo que tenemos. Pero la idea procedural sí estaba desde el comienzo. Es una cosa que sí se quería aprovechar desde antes, justamente por la popularidad de juegos como Dead Cells, ahora Hades. En el proceso, no sé, pues yo juego uno que se llama 20XX, que ahora va a tener también su secuela. Hay varios de estos juegos que han salido. Returnal, un juego AAA roguelite, por ejemplo, roguelike. Entonces, eso estaba desde un comienzo. Buenazo, porque sí, hay títulos exactamente de este género que están sonando. Ya bien comentabas de Returnal, que es uno exclusivo, bueno, era para PlayStation 5, ¿no? Para la nueva generación, o sea que sí estaba sonando todo ese género. Yo en lo particular sufrí bastante, ya justo antes de que empezáramos a grabar le estaba comentando a Jorge y bueno, Fer, que era el que sufría mis desgracias ahí conversando por WhatsApp, que en los últimos días para pasarlo habré muerto el último día unas 10 veces más o menos, y estaba combatiendo desde el inicio para poder pasarlo, y al final terminé así destrozado, pero con mucha satisfacción de haber terminado el título, porque eso es a lo que nos lleva, ¿no? A intentar a rejugar el título para poder estar más poderoso, para poder desbloquear nuevas habilidades para nuestros personajes y para poder tener esa satisfacción, como les comento, de pasarlo en un solo recorrido. Jorge, coméntame sobre todo este ambiente amazónico que tenemos en Tunche, y que ya desde el nombre nos da a entender cómo se crearon las locaciones, cómo se crearon incluso los rivales, los animales que nos atacan, incluso los bosses que aparecen en el juego.
Bueno, la idea de la Amazonía nace de que justamente durante una reunión de pitches, es cuando mostramos las ideas nuevas en LEAP, Luis Wong, que es uno de los socios del estudio y de hecho el productor ejecutivo del juego, él menciona que mucho se ha visto antes de juegos, películas, cómics, novelas, etcétera, basados en el Imperio Incaico, un poco menos en las culturas pre-incaicas, y bastante bueno en el tema de los aztecas para Centroamérica. Entonces hay mucho de eso ya explotado. Incluso también hay historias de la época de la independencia, de la lucha por la independencia, un poquito de la colonia. Pero se suele dejar un poquito de lado todo el folclore de la Amazonía. Y justamente, de hecho, hay un detalle bien particular porque el folclore amazónico, así como pasa con el Imperio Incaico, es algo que compartimos con otros países latinoamericanos. Entonces era algo que no está diseñado únicamente para el gusto peruano, sino para diferentes culturas que pudieran reconocer algún personaje, algún enemigo, etc. Entonces por ahí empezó la idea. Pero también no queríamos, no sé, tomar alguna leyenda, por ejemplo, no sé, la leyenda de Mapinguari, que es el primer boss del juego, y tratar de convertirla tal cual en un juego, de reinterpretarla en un juego, sino queríamos crear un universo propio, donde varios de estas criaturas de leyenda de la selva existieran juntas, ¿no? Como una especie de panteón de criaturas mitológicas. Entonces, de ahí, el siguiente paso era básicamente buscar a cuáles queríamos, porque hay un montón, y hay varias que se han quedado en el tintero, algunas que simplemente por su naturaleza no encontramos la manera de adaptarlas, o no tenían un lugar tan claro en un juego de acción. Pero de ahí, bueno, empezaron a aparecer, y ahí mencioné a Mapinguari, Tunche fue el primero que entró. O sea, teníamos esta idea, como les dije hace un ratito, primero queríamos un puzzle de exploración. Entonces la leyenda del Tunche te dice pues que cuando te adentras mucho en la selva y escuchas un silbido de esta criatura es porque ya estás en problemas, ¿no? Te has metido en un lugar muy peligroso. Entonces Tunche se mantuvo. Tunche ha sido como que una de las constantes que ha estado en todas las versiones de nuestro juego en el desarrollo. Y ya cuando era un beat'em up fue que empezamos a encontrar a sus generales, a sus minions. Apareció el Mapinguari, apareció el Delfín Boutu, que es este segundo boss, que también lo han visto en trailers. No quiero mencionar a los otros bosses porque ya siento que entra un poquito en spoiler. Y una vez que elegíamos a los enemigos, los elegíamos más que nada porque eran estas criaturas. Por ejemplo, el Mapinguari se dice que es este oso perezoso gigante con dos bocas que aterroriza parte de la selva. Es un ser al cual le tienes que tener miedo. Entonces pensábamos, bueno, una criatura grande, monstruosa, funciona como un boss, ¿no? Un enemigo a vencer. Y así fue como fueron integrándose poco a poco los diferentes jefes de nuestra historia. Y también algunos elementos secundarios, como, bueno, por ejemplo, la misma participación de algunos locales, como Puerto Providencia, el segundo nivel del juego, que es una comunidad real, o sea, el nombre es de una comunidad real, que lo utilizamos más que nada el nombre, o sea, no es que hemos tratado de recrearla, de hecho es solamente una referencia, pero ahí hay cositas más chiquitas, como cambios, como guiños en el juego. Perfecto, Ferro. Sí, justo que hablando del juego en sí, me llamó mucho la atención el encontrar muchos, bueno, aparte ya como mencionaste de los guiños, no solo a Perú, sino a otros videojuegos, a otras películas, a películas incluso de Disney. O sea, no quiero ahondar mucho para que lo descubra la gente que lo juegue, pero también encontré cositas de otros videojuegos en el juego, ¿no? Entonces quisiera saber cuáles fueron las inspiraciones del equipo de producción de Tunche para enriquecer, ¿no?, el videojuego, ¿no? ¿Qué cositas o de qué otros videojuegos sacaron ideas que pudieron haber enriquecido Tunche? A ver, mira, por el lado de guiños, tampoco no quiero arruinar mucho la sorpresa, pero sí hay bastantes guiños, como algunos retos que encuentras, retos especiales más allá de simplemente golpear enemigos que puedes encontrar en algunas zonas del juego. Tenemos este personaje que se llama Leo la Llama, que le gusta mucho, es el bromista, es nuestro personaje caótico. Y tiene también la capacidad esta de, entre comillas, romper la cuarta pared. Porque no es que hable con el jugador, pero habla como si conociera más de lo que es un videojuego.
Y entre otras cosas por ahí se le escapan justamente referencias a otros juegos de manera medio caleta, a veces no tan caleta. Entonces, por ese lado fue más que nada por chongo, por jugar, ¿no? Con esto, como teníamos esta creación propia, no estábamos trabajando para la idea de algún otro cliente, era simplemente lo que nosotros queríamos hacer. Y mientras no menciones a nadie directamente o le hagas roche a otra persona, creo que es como que completamente abierta la posibilidad de hacer mini guiños o muy ligeras parodias de algunas otras cosas. Ahora, no sé si tu pregunta también se extiende a inspiraciones en gameplay, o sea, qué así juegos. Es. Ajá. Ah, exacto. Ya, me estaba yendo por las ramas. Bueno, por ese lado, definitivamente tenemos inspiraciones un poquito más concretas. Por ejemplo, para lo que es la proceduralidad de la versión final de Tunche, en lo que se refiere a dividir el mundo en cuartos cada uno con una diferente recompensa, que vas avanzando uno a uno y van cambiando cada vez que vuelves a jugar. Nuestra principal referencia ya es Hades. Definitivamente ha sido una de las entregas, de los títulos que más nos ha inspirado, nos ha guiado de cómo armar ese mundo procedural a partir de piezas de un rompecabezas, por así decirlo, que se iban reordenando cada vez. Y en lo que es el gameplay, en el combate puro y duro, vendría a ser referencias que van desde la época de Super Nintendo. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho en esa época la saga Final Fight. No tuve mucha chance de jugar con Sega Genesis, pero de ahí también fui probando la saga Streets of Rage, y ahora con Streets of Rage 4, que salió el año pasado. También bastante de ese juego está, digamos, se usa como referencia para aprender cómo se hacen los combos, cómo se maneja de manera balanceada un beat'em up. Y hay un poquito también de juegos como Devil May Cry, por ejemplo, en lo que son los combos aéreos, que no son muy usuales en beat'em ups clásicos. Y el sistema de estilo, que te mide el combo según qué tan variado, qué tan original seas al momento de hacer tu cadena de ataques. Sí, me di cuenta. Y un detalle de la dificultad, ¿cómo llegaron a este balance? O sea, ¿quedan ustedes conformes o tenían la idea de hacerlo un poco más complicado, sin tanta asistencia? ¿Cómo se llegó a este balance de la dificultad? Bueno, tomó bastante tiempo, honestamente. El juego originalmente era más difícil todavía, porque muchas de las cosas que retienes cuando te mueres, en nuestras pruebas, en nuestras ideas originales, no las retenías. O sea, por ejemplo, la experiencia, tú la llevabas al campamento, la gastabas, y si no la, por ejemplo, querías un skill que te costaba 50 puntos de experiencia y tenías 40, estabas obligado a gastar en lo que pudieras y luego intentar juntar 50 en un solo run, porque la experiencia la ibas a perder cuando entraras de nuevo en la jungla, como, más o menos como lo que pasa en Rogue Legacy. Y eso hubiera hecho el juego mucho más difícil. Entonces, al comienzo era así. Nos dimos cuenta un poco del feedback, por ejemplo, de nuestros publishers, la gente de Hype Train Digital en Rusia, que jugaban el juego y nos decían: oye, no puedo comprar esto, me es muy difícil alcanzar esto. O jugaba gente que de repente, esa llegada al estudio, pero que no está en el equipo de desarrollo, jugaba el juego y pues, no sé, se morían muy pronto antes de conseguir la suficiente experiencia para hacerse más fuertes. Y habían casos en que hacían 2, 3, 4 runs, 4 sesiones de juego sin comprar ni un solo skill porque no llegaban a juntar lo suficiente. Y nos damos cuenta que, bueno, caballero, hay que hacer que esto se retenga, porque es un poquito complicado que la gente llegue a ese punto y que se sienta con ganas de seguir jugando, porque si no le das el premio al jugador después de tantos intentos, es muy probable que se frustre. Entonces, era un tema de prueba y error, jugar mucho con nuestros sistemas, en particular el de las recompensas, qué cosa le damos al jugador por avanzar, qué cosa tiene que lograr el jugador para merecer esa recompensa, eliminar un boss para desbloquear un par de skills nuevos que te suben la vida y el ataque, o llegar al mundo X para desbloquear un nuevo NPC en el campamento que te vende nuevas cosas, ¿no? Fue bastante prueba y error, honestamente, Fernando. Fue una cosa que tomó meses. Y sé que, de todas maneras, el juego va a ser muy difícil para algunos y probablemente sea hasta fácil para otros. O sea, así como me decían que les parecía que han sudado con el juego, también he visto comentarios de gente que dice como que me lo paso macheando o me lo puedo acabar en 4 horas. Y entonces es llegar a un punto medio donde tengamos, digamos, a la mayor cantidad de gente contenta, sin hacer el juego tampoco un regalo, ¿no? Para cualquiera. Sí, está claro, difícil. ¿En cuánto tiempo lo pasaste?
Bueno, yo habría invertido unas 5 horas en ya en hacer mi personaje lo suficientemente fuerte como para llegar hasta el final, pues, ¿no? Y bueno, el run, un run entero lo puedes pasar en menos de 2 horas. Pero, a ver, conseguir ese nivel ya depende de cada uno, ¿no? Son experiencias creo que distintas, ¿no? Por ejemplo, yo invertí unas 5 horas, o sea, Johan de GameCore me contó que invirtió un poco más, unas 7, 8 horas, ¿no? Bueno, Leo ha tenido que sus 20 horas, ¿no? Y renegando, ¿eh? Estaba sufriendo, la verdad es que hubo partes en las que ya no podía más, no tenía que mejorar más el personaje y regresar a hacer nuevamente los RAM porque no podía. Ahora, justo hablando de los personajes, tenemos a Rumi, a Karu, Pancho, Naira y tenemos a un personaje que llega desde el extranjero, así por así decirlo, que es Hatkid de la saga A Hat in Time. ¿Cómo se logra la inclusión de este personaje en Tunche? ¿Cómo se dan las conversaciones con los publishers, con los desarrolladores extranjeros? ¿Cómo se convence para que puedan ingresar a este proyecto peruano? Bueno, eso fue un tema de que al menos se le agradece bastante a Luis Wong, a Philip Chujoy y a nuestros publishers de Hype Dream Digital. O sea, ellos dos y la gente del publisher. Han estado en varios eventos y tienen un montón de contactos. Honestamente, así como Fernando, como yo, tenemos contactos de prensa, ellos tienen contactos de desarrollo. Entonces conocen a otros estudios de desarrollo que bueno, que la mayoría son, digamos, los más allegados, con los que más facilidad tienes de hacerte amigos, creo que son con los indies, porque son casi como que tus pares, tus colegas del extranjero. Y en una de esas, bueno, conocieron justamente a la gente de Gears for Breakfast, pero fue a través de una idea de los publishers de Hype Train que dijeron, oye, queremos tener un invitado en el juego, alguien de otro juego indie con un poquito más de trayectoria, que ya hayan salido a la venta, que estén ahí, y que de repente nos pueda ayudar a jalar un poco el ojo de sus fans. Y se empezaron a mandar invitaciones a diferentes estudios, y uno de los que respondieron justamente, o sea, mandándoles obviamente un video, información del juego para que conozcan Tunche, ¿no? Y uno de los que respondió fue el estudio de Gears for Breakfast. Y teníamos también la facilidad, no sé cuánta gente conoce esto, pero uno de los artistas del juego A Hat in Time, donde sale Hatkid, tiene raíces peruanas. Entonces, de hecho, él incluso vino a Perú durante el desarrollo de Tunche a darnos una visita. Bueno, creo que Luis le dijo que haga una presentación porque vino con un PowerPoint, con una presentación de su trabajo en el juego de Hat in Time. Y más que nada para hablarnos un poco de su experiencia, no tanto de lo que querían en Tunche. Y de ahí jugó un rato, de hecho, con Hatkid, nos dio feedback de lo que estaba jugando, de cómo se sentía, qué tanto le había gustado. Y luego fue un proceso de mucho envío y contestación, o sea, ¿cómo decirlo? Proceso de aprobación, o sea, cada cosa que hacíamos para Hatkid tenía que pasar por aprobación en Gears for Breakfast. No porque sea fastidioso ni nada por el estilo, o sea, es su personaje, es su hija, entonces tienen que cuidar lo que se hace con ella. Entonces, nos pedían, por ejemplo, cada cierto tiempo que le mandáramos las animaciones de sus poderes, de sus gestos. Cuando quisimos poner, por ejemplo, este bailecito que ella tiene en su juego, lo quisimos poner también en Tunche, lo tuvimos que reanimar en 2D. Y también lo tuvimos que mandar a aprobación. Eso, sus cómics de historia, todo pasó por aprobación de ellos. Pero, mira, te diré que de las... De hecho, yo era el que le mandaba las cosas. Que yo les haya mandado 40 cosas, me aprobaron en la primera, pues, 37. Ya, muy pocas veces nos ponían peros. Y si ponían peros, eran cosas como que... Ellos querían dejar en claro que Hatkid era una invitada y que Tunche no era la secuela de Hat in Time. Eso era lo que más les preocupaba, ¿no? Como que no querían quitarnos el foco del protagonismo, ¿no? Y nada, o sea, de hecho nos ayudó mucho, fue muy divertido trabajar con un personaje con quien yo he jugado. Yo me acababa el juego de Hat in Time, me gustó muchísimo. De hecho, cuando le hice su review en su momento le puse una nota bastante alta porque quedé bien contento con él. Y nada, fue agradable hacerle, digamos, tratar de hacerle honor al personaje en un juego nuestro. Pero el crear o el incluir este personaje les generó problemas en el desarrollo, o sea, porque me imagino que ustedes ya tenían mapeado la cantidad de personajes, las animaciones de los personajes ya creados por el juego.
y les llega esta como que encargo extra, ¿no? Sí, nos agarró fríos. ¿Cuál que te miento? O sea, la verdad es que cuando nos dijeron queremos un invitado, al comienzo yo dije ya, ok, ¿qué quieren hacer con un invitado? Ni siquiera sabía que iba a ser Hattie. ¿Qué quieren hacer con un invitado? Les preguntaba a los publishers y decían, bueno, queremos que aparezca en el juego, como así como en... ahorita no se me ocurre, por ejemplo, Shovel Knight aparece en un montón de juegos como y a veces aparece solamente paradito como un NPC que te habla. Entonces, por un momento pregunté, ¿quieren que esté ahí el personaje como un NPC y que te tenga diálogos o que te venda algo, que te regale algún ítem? Y al comienzo dijeron, ya, ok, vamos con esa idea. Y ahí la gente está tranquila, ¿no? Es un poco más de arte, es una animación más y ver cómo lo ponemos. Después nos dijeron, no, queremos que sea jugable. Y ahí fue donde ya, pues, ahí fue el problema, porque dijimos, tenemos el tiempo calculado para 4 personajes jugables. Estábamos desarrollando el tercero, de hecho. Estábamos desarrollando a Naira, pues ya teníamos a Rumi y a Karu. Y vino esta sorpresa, y al comienzo, yo honestamente traté de pelearlo un rato como diciendo, no, están seguros porque nos va a quitar tiempo. Ustedes mismos, al cual conocen el cronograma, esto es lo que va a pasar. Y más bien la respuesta fue como que vale la pena el sacrificio. Vamos a conseguir ese tiempo extra. Y ok, fuimos y empezamos a trabajar en Hatkid. De hecho, incluso antes de trabajar en Pancho. Así que la querían ver de una vez, ¿no? Querían ver a Hatkid. No, no les seguí for breakfast, sino nuestros publishers. Y bueno, salió. El personaje salió, le hicimos todos sus poderes. De hecho, yo fui el encargado de buscar en todo el repertorio que tiene Hatkid en su juego. Que de hecho es un juego de plataformas. O sea, ¿qué movimientos de este juego de plataformas, donde hay más puzzle, más saltos, se adaptan para un juego de combate? Pues, Hatkid de hecho ni siquiera tiene combos en su juego. O sea, mete un par de golpecitos con su sombrilla. No hace cosas elaboradas. Es más de correr, saltar, deslizarse. Esas son sus habilidades. Y bueno, no. Al final se pudieron adaptar muchos de sus sombreros mágicos que tiene, de sus badges y... Creo que quedó bien, pero sí, es cierto, Fernando, o sea, realmente fue una cosa que nos agarró frío hace un rato, que no esperábamos, pero que bueno, que ahorita, al menos particularmente, yo le tengo bastante cariño al personaje, y verla ahí bailando, peleando, es bien divertido. ¿Cómo va esta relación con el publisher? ¿Cómo se llega a ellos? ¿Cómo fue en general todo el camino junto a ellos? ¿Y qué tanto les ha ayudado a ustedes como estudio la participación de Hubtrain Digital en el proyecto de Tunche? Y también agregarle el tema del el Kickstarter, ¿no? Porque recordemos que durante el desarrollo se lanzó el Kickstarter, que fue exitoso, dicho sea de paso. Fue también, me imagino, un impulso, ¿no? Para ya la recta final del desarrollo. Bueno, la relación que tenemos con ellos es bastante activa. O sea, es una cosa de... Al comienzo sí era más como que cada 3 meses enviábamos un prototipo. Pero de ahí la cosa, digamos, durante el último año era más... Todo el tiempo estábamos en conversaciones a través de Telegram. De hecho, si yo tengo Telegram no fue porque se cayó Facebook, WhatsApp y otras redes sociales como la mayoría, sino que fue por esto. Fue porque justamente Hypetrain Digital se comunicó con nosotros a través de Telegram. Y... Era una cosa constante estar hablando con ellos. Bueno, también mucho escuchar su feedback, porque ellos eran los que más, entre comillas, tiempo tenían de jugar el juego, pero nosotros estamos desarrollándolo. Yo estaba produciéndolo, Pancho, el otro director, estaba programándolo. Ellos eran nuestros primeros testers, los primeros que se tomaban el tiempo jugando, agarraban un nuevo personaje, probaban todo lo que podía hacer, nos decían, oye, esto no funciona, esto sí, esto debería funcionar de otra manera. Obviamente, habían cosas que discutir, ¿no? Era que todo lo que decían se hacía, era una relación bastante de iguales, como que qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Y ellos también fueron una gran ayuda, una gran puerta a todo lo que es el mercado internacional. O sea, la gente de Hypetrain Digital tenía bastante experiencia publicando otros indies. Tiene una buena cartera de juegos indies ya publicados, algunos bastante exitosos. Entonces ellos eran los que conseguían... un espacio en un nuevo evento como PAX, por ejemplo, donde tuve la chance de ir con ellos. O conseguían un boot en otro lado, una charla en algún sitio, o el contacto de estudios indies como Gear for Breakfast para conseguir a Hatkid ahí. Ellos ayudaron bastante, y de hecho es en gran parte gracias a ellos que pudimos tener la chance de tener un Kickstarter. O sea, como no sé si ustedes saben, pero
desde Perú no se puede crear una campaña Kickstarter peruana. O sea, la plataforma no tiene incluido todo el país, al menos hasta el momento. Es algo que lo han incluido estos últimos meses que no me he dado cuenta. Entonces ha sido gracias a ellos que hemos podido justamente presentar el juego al público. El momento de la campaña Kickstarter fue un gran momento porque nosotros tampoco no era que teníamos, por más palis que tuviéramos, no teníamos toda la plata del mundo, estamos como que súper ajustados o incluso nos iba a faltar. Si no hubiera habido ese Kickstarter, posiblemente Tuncho hubiera salido, pero hubiera sido pues la mitad de lo que es. Entonces, el poder mostrar el juego al público internacional a través del Kickstarter y ver gente que se asomaba a mirar como que, oye, no tanto los extranjeros, yo sentía que no tanto lo veían como que un juego peruano, que es normalmente lo que ve el público local, sino lo veían como que, oye, es un beat'em up, el arte se ve muy bonito, está Hatkit, principalmente está Hatkit, y como que eso les llamaba mucho la atención y bueno, fuimos, de hecho estábamos ahí como que contando las horas para el final de la campaña, contando también el monto que llegara a su límite, que por favor fuera exitoso, porque si no llega Kickstarter, simplemente le devuelve la plata a la gente y ahí murió. Entonces, fue una gran ayuda, y también fue nuestra primera manera de medir la aceptación del público global. Ver qué tanto interés había en un nuevo juego beat'em up, en una época en la que, para ser francos, el género está en una resurrección que a mí me da mucho gusto, porque como les dije, es uno de mis géneros favoritos de niño. O sea, ver de regreso Streets of Rage, ver juegos como River City Girls, como Castle Crashers, es algo que me pone una sonrisa en la cara. Y poder ser parte de esa oleada y que saber que teníamos un huequito ahí para entrar también y que el público de afuera nos esperaba con ansias fue bien chévere. Sí, bravazo, en verdad una historia que ha terminado esta semana y que en verdad ha sido satisfactoria. Es algo que lo digo porque lo he visto, ¿no? He visto el trabajo de todos. Y bueno, durante el desarrollo también hablé, entrevisté incluso para más consolas a Luis Wong, y también me hablaba de todo este proceso. Pero hay algo que me queda una duda. Tunche está trabajado con Unity. ¿Cómo fue trabajar con Unity? Es un motor que es de fácil acceso para poder trabajar el arte, por ejemplo, de Tunche, porque es como ya saben, si no saben, los que nos escuchan, es dibujado a mano. Cada movimiento que van a ver es un dibujo nuevo del personaje hecho uno por uno, ¿no? No sería frame by frame, sino sería movimiento por movimiento, ha sido dibujado, ¿no? Entonces, ¿se pudo aplicar bien esto con Unity? Bueno, Unity es un motor con el que ya teníamos bastante experiencia, con el que se ha trabajado juegos como, o sea, desde Squares hasta el juego, bueno, el último juego que yo produje antes de Tunche, que fue Slice and Rise, un juego para móviles, y varios otros que hemos hecho para diferentes clientes han sido hechos con Unity. Entonces, era un poco como que nuestra vieja confiable. Si bien se conversa, como que se consideró un ratito, y qué tal si hacemos un salto a Unreal, ya estábamos demasiado avanzados con Tunche para hacer eso. De hecho, incluso Tunche está desarrollado con la versión 2019 de Unity, porque ya estaba tan avanzado en ese año que dijimos, bueno, si nos salteamos a la 2020, qué palta si algo se rompe, ¿no? Mejor dejarlo donde está. Y fue por eso que nos quedamos con Unity. Ahora, no es que Unity sea... A ver... Unity es bien amigable en la medida que tú ya sepas programación en general, y si tienes experiencia haciendo videojuegos, mejor todavía. No es como Game Maker o Construct, que son un poco más hechos para el usuario con poca experiencia en programación. O sea, Unity es un sistema basado en C#, entonces espera que sepas C#. O sea, generalmente, en la gran mayoría, por no decir en todas las escuelas de programación, incluyendo en mi carrera donde estoy en la Católica, te enseñan C#. Pancho, el programador líder que estudió también en la San Marcos, también sabía C#. Los demás han salido del UPC de diferentes casas de estudios, conocen eso. Entonces, tienes que saber programar para aprovechar Unity a buena medida. Obviamente no significa que no puedas aprender, pero bueno, si no sabes nada de programación te va a tomar más tiempo de lo normal. Y en lo que respecta al arte, la verdad es que creo que ahí hubiera sido un poco indistinto. Ya que nuestro arte, justamente como tú dices, está hecho cuadro por cuadro.
si utilizáramos animación por huesos, que es esta técnica en la cual el personaje es como una marioneta y el código es el que levanta el brazo, levanta la pierna, lo hace caminar. No sé, te doy por ejemplo lo que hace en Guacamelee. Guacamelee utiliza animación por huesos en la mayoría de sus animaciones. Tú ves a Juan, está hecho por trocitos cuadrados, ¿no es cierto? Sus antebrazos, sus brazos, etc. Mientras que nuestro juego no, nuestro juego está dibujado cuadro por cuadro. Entonces realmente Unity lo que hacía era cargar la enorme colección de PNGs que forman cada personaje. Estamos hablando de cientos de sprites por personaje, por enemigo, por boss. Creo que un personaje común, por ejemplo, Rumi tiene un aproximado de 500 frames de animación. Lo que hacían nuestros artistas ahí era dibujar en la herramienta. De hecho, ahí les dimos carta blanca, era como que en la herramienta que ustedes prefieran. El objetivo, o lo único que tiene que cumplir al final de cuentas, es que le envíen a la persona encargada de meter el personaje al juego o exportarlo. Yo era el que exportaba el arte muchas veces. Tienen que mandarle PNGs o un archivo que pueda exportarse en PNGs. Un PNG por cuadro de animación. Entonces ellos han dibujado pues en Clip, Paint Studio Site, creo que se llama uno. Clip, no. Hay uno que se llama Clip Paint. me olvido los nombres. Otro que es Paint Tool Site. Photoshop, por ejemplo, hay gente que ha utilizado Photoshop. Ya dependía un poco del gusto de cada uno de esos artistas. Mientras pudieran enviar al final una colección de archivos PNG que Unity pues pone como si fuera una película, ¿no? Cuadro por cuadro, según la animación que quieres correr. Jorge, te hago una pregunta. Ahora, con el lanzamiento de Tuncha, bueno, también los que hemos tenido la oportunidad de jugarlo antes de que salga, se presentaron varios bugs que no dejaban progresar al jugador y tenías que salir del juego para volver a realizar, por lo menos ahí se guardaba en el último campamento para que puedas avanzar. Por ejemplo, también el día martes que salió a la venta, muchos usuarios de PC reportaron bugs en los primeros niveles que no podían avanzar de cuartos. Uno lo ve desde el lado del jugador y reclama, pero desde el lado del programador, ¿qué tan difícil es solucionar esto y cómo fue el proceso para solucionar a tiempo? Porque ya estaba unos minutos, horas lanzados el juego para solucionar y tratar de que no se incendien las redes o no se incendien los comentarios negativamente por estos sucesos. Bueno, de hecho es una cosa en la que creo que yo, en parte, es inevitable que un juego actual, de hecho incluso antiguos, tenga bugs. Es así, si se acuerdan, por ejemplo, de Fernando, de acordarse de la cantidad así risoria de bugs que tenía Mortal Kombat 2, que podías explotar de mil maneras, que hasta Club Nintendo, la revista Club Nintendo, hacía guías de cómo explotar estos bugs. Entonces, ¿cómo hacer los bugs? ¿Cómo hacer los bugs? Claro. Era un poco inevitable, pero tampoco no queríamos salir a un punto que rompiera por completo la situación, la experiencia del juego. Como tú dices, hay maneras, digamos, incluso si pasase lo peor y tu juego no quiere avanzar, puedes simplemente cerrarlo y reiniciar hasta el cuarto donde estás. No tenemos... tenemos un bug que sí hemos mapeado ahorita y justamente vamos a mandar un parche en unas horas, que sí sabemos que puede romper el juego en un cierto escenario si llegas con cierto personaje. Pero aparte, los demás que pasaban eran, digamos, ocurrencias relativamente raras, al menos en la versión de PC, que es la que más hemos observado. Sabemos que hubieron unos cuantos en las versiones de consolas que nuestros compañeros de Hype Train Digital, la gente encargada de los portings, también han ido corrigiendo con ayuda de Pancho, ¿no? Con Francisco, con el programador en jefe de Leap. Entonces, vamos a seguir parchando las cosas. No es como que ya salió el juego, ya la gente lo compró, nos vamos aquí. No es tanto así. O sea, sabemos que bugs. Hemos encontrado la gran mayoría. O sea, si supieran la cantidad de bugs que tuvimos hace 2 meses. Si salíamos hace 2 meses, teníamos una situación así bien rochosa. Pero ahorita pues quedan menos de o sea, menos de lo que podrías contar con tus dedos, al menos de los reportados y encontrados. Entonces, esperamos durante los próximos días tener eso ya arreglado, al menos aquellos que pueden obligarte a regresar, a cerrar el juego. O sea, los que son cosas como que qué chistoso, un enemigo explotó en el aire, ya, no pasa nada. Eso lo estamos dejando como baja prioridad, lo vamos a arreglar igual, pero ahorita nuestra prioridad es aquellos que te obligan a cerrar el juego.
Pero como les dije, o sea, lo bueno es que tenemos este sistema de checkpoints. Entonces, si cierras el juego y vuelves a empezar, vuelves a empezar en el cuarto en el que te quedaste. No vas a empezar desde cero. Entonces, no es que vayas a llegar al jefe final y uy, se malogró todo. No te va a pasar eso. Ah, sí, pues fue muy útil porque llegaba un momento que pasaba, como bueno, yo lo jugué antes del lanzamiento también, no tenía el parche, y decía, no, todo mi avance, y cuando volví a entrar aparecía en una pequeña fogata justo antes de donde me había quedado, ¿no? Así que ya respiraba tranquilo, ¿no? Así como que sigo nomás. Y más bien hablando de... Justo que mencionas de que, o sea, ya lanzó el juego, pero no quiere decir que ya se acabó el proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, primero están ahorita enfocados en parchar estos pequeños bugs que han aparecido, pero más me interesaría saber qué es lo que viene ahora para Tunche. O sea, sé que ya está pronto a lanzarse la versión para PlayStation 4, que es la consola que falta para completar las principales plataformas de la actualidad. Pero también, si mal no recuerdo, había un DLC en camino, ¿no? Porque en el Kickstarter creo que mencionaban algo así. Así que quisiera saber qué más hay, qué noticias nos puedes dar acerca de que se viene para Tunche. Bueno, sobre lo que sigue, que no tiene nada que ver con correcciones y parches de actualización. Tenemos justamente lo que dijiste. No es, o sea, la palabra DLC es correcta en el sentido conceptual, pero solamente para aclarar, no estamos cobrando por contenido extra. Este contenido, que es la expansión de los Dark Heroes, que es una cosa que, digamos, es una promesa para los backers de Kickstarter. No significa que solamente ellos lo van a jugar, todos lo van a tener, pero es algo que conseguimos justamente porque la gente que nos apoyó llegó a un nivel un poquito más de lo solicitado a nivel de dinero. Entonces, con ese presupuesto se desarrollaron nuevos enemigos que son como que versiones oscuras de los héroes. Versiones malvadas de ellos. Entonces, esto de aquí está... De hecho, ya está avanzado. Ahorita está frenado porque estamos con el lanzamiento, los bugs, estar pendiente de lo que está pasando ahorita con la gente que está jugando el juego. Pero ya tenemos algunos cuantos de esos jefes bien avanzados. Tendríamos que volver a probarlos, volver a chequearlos, darles una miradita antes de lanzarlos al público. Pero esta actualización va a ser completamente gratuita. Y queremos que estos jefes, al menos esta idea nace en particular del programador que los hizo, que no es Pancho, es Brian se llama. Él quiere tener unos enemigos muy difíciles. Y justamente es porque sabemos que la gente va a haber jugado el juego, va a tener cierto nivel, va a tener personajes ya leveleados. Como, no sé, tu personaje que jugaste con Pancho, tú Fernando. Ajá. Para que estos personajes avanzados, tanto sea tu Pancho, la Rumi de Johan, quien sea, puedan tener un reto que esté a su altura. Entonces queremos tener eso listo y como dije, va a tomar un poco más de tiempo, pero va a ser completamente gratis como una actualización para todos los que tengan el juego. Perfecto. Y la versión de Play 4 también es ya cerca, los próximos meses, digamos. La versión de Play 4 no tiene una fecha fija. Esperemos, digamos, en el mejor de los casos, que salga dentro de este año. No tenemos, como dije, no hay una fecha segura. De que va a salir, va a salir. No es que la hemos abandonado, nada que ver. De hecho, ya, al menos por mi parte, yo ya estaba trabajando en assets como para mostrar los prompts, los controles de Play 4 en el juego. Para que al momento de hacer el port no haya problema de... Oye, ¿por qué sale un control de Xbox? ¿Sabes? Cosas así. Entonces ya está, ya es una cosa que es cuestión de tiempo. Va a salir de todas maneras. Y yo creo que no es tanto tiempo como... Digamos, no es tanto como lo que podríamos esperar. Yo creo que cuestión de unos meses de espera, quizás semanas, ojalá. Ya va a estar entre nosotros esa versión también. Ah, sería excelente. Yo quisiera sacar el platino de Tunche, a ver si se puede. En Steam, bueno, tú jugaste en Switch. En Switch no hay logros, nada por el estilo, pero en Steam están los logros. Y uno de los logros es sacar todos los logros. Entonces, con eso te das una idea. Ahorita pregúntale a Leonardo lo que tiene en su Steam. Puedes darte una idea de lo que te va a pedir el platino de PlayStation. Tengo 17 de 27, me faltan 10.
Voy a intentar platinarlo, así que... Hay varios que son fáciles, o sea, la clásica, hay varios que son como que... pega, mata a 1000 enemigos, que va a pasar eventualmente. Pero hay otros que te van a tomar un poco más de tiempo. Pero no hay ninguno así como que mira todos los créditos y... No, tampoco, no tenemos eso. Oye, una pregunta, justo ahorita que me has hecho acordar. Tunche, por nosotros que no hemos jugado antes, lo hemos jugado de manera individual, pero Tunche se puede jugar de manera cooperativa. ¿Por qué no se planeó una versión online para que poder jugar, por ejemplo, yo con Fernando, o quizás crossplay? Quizás eso lo tienen pensado para alguna actualización a futuro. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, la verdad es que el trabajo online es todo un, digamos, una bestia completamente distinta que se consideró un inicio. Dijimos, bueno, este juego, o sea, puede beneficiarse con online, definitivamente estamos conscientes de eso. Pero hacer todo el entorno online, sincronizar correctamente el juego con múltiples jugadores, es algo que nos hubiera tomado todavía más tiempo. No sabría decir cuánto tiempo más nos hubiera tomado. Pero definitivamente creo que mínimo nos hubiera pateado el 2022. Y aparte, bueno, está también el tema de que, bueno, una infraestructura online, en nuestro caso no tenemos la capacidad de tener un servidor dedicado. O sea, no somos Call of Duty ni nada por el estilo. Pero podríamos haber hecho un juego, o sea, peer-to-peer, que uno de los jugadores es el host, el otro se conecta, pero de todas maneras hubiera tomado bastante tiempo. Y con eso dicho, no quiero descartarlo al 100%. O sea, quiero dejar en claro que no está en los planes, no es algo que estamos trabajando ahorita. Pero si hay suficiente aceptación, obviamente suficiente gente que dice, oye, me encanta el juego, me gustaría jugarlo con mi amigo que está en Australia. De todas maneras, tendríamos que considerarlo, ¿no? Yo quiero jugar con Fer, porque Fer, si lo ha superado tan rápido, me tiene que ganar. Así que quiero ver qué diferencia de habilidades. Tengo que mencionar de todas maneras una pequeña esperanza. En el caso de Steam, en el caso de la versión de PC, Steam tiene esta opción de Steam Remote Play. No sé si debes conocerlo, Leonardo. Sí. Entonces, nosotros muchas veces, debido a la pandemia, no hemos tenido la chance de jugar juntos en el mismo lugar. O sea, nos hemos juntado un par de veces ya post-vacuna y obviamente pre-pandemia. Hemos jugado muchas veces juntos. Entonces, el juego sí lo hemos testeado de 2, de 3, de 4. Pero... muchas veces hemos tenido que hacerlo desde nuestras casas. Entonces hemos utilizado el Steam Remote Play. Yo he jugado con Francisco, he jugado con Philip, he jugado con Luis, con Diego, que es nuestro game designer y escritor, que funciona bastante bien. O sea, no es como que uy, cero lag y todo perfecto, pero sirve para la gente, digamos, que quiere compartir su juego con alguien que no es en su casa. Te recomiendo, si tienes otra persona con Steam, con quien quieras jugar. Solo una advertencia, al final la persona que empieza el juego es el host, entonces van a compartir personajes. El que invite va a ser el beneficiado por la invitación, por así decirlo. Ah, ya, perfecto. Muy buena recomendación para la gente que tiene PC. Sí, efectivamente, para que pueda jugarlo con sus amigos. Ahora, ya para ir cerrando, no sé, Fer, tienes otra pregunta, pero yo antes quisiera preguntarte, ¿cómo ves la escena de... desarrollo de videojuegos en Perú? Ustedes han tenido que también apoyarse de publishers internacionales, del Kickstarter, pero ¿qué crees que le falta, no sé, quizás desde el apoyo gubernamental, de la empresa privada acá, para que pueda despegar? Porque tenemos muy buenos proyectos en camino y estamos con Tunche, hemos tenido lanzamientos ya previos, también viene Infatasan. ¿Qué me podrías decir acerca de la escena peruana del desarrollo de videojuegos? Bueno, el desarrollo de videojuegos en general, la industria de videojuegos peruana es una industria que está creciendo cada vez más. Está creciendo quizás poco a poco, pero está creciendo cada vez más. Como tú has dicho, hay juegos como Into the Sun, el juego de Pepe el Mago, hay otros juegos que están en camino también. Hay juegos que han salido antes que nosotros, o sea, tenemos los juegos de Nickelodeon de Cards, que desarrollados por Bantam. Tenemos juegos como Squares, que lanzó el mismo, es nuestro estudio en Live Game Studios. Entonces, es algo que ya existe, es algo que está ahí hace años. De repente no mucha gente sabe de la existencia de la industria de videojuegos peruana. Tenemos incluso peruanos trabajando en el extranjero, en Ubisoft y sitios así. Pero
yo creo que es una cosa que de todas maneras necesita un poquito más de empuje, un poquito más, no solo apoyo de grandes entidades como el gobierno, empresas que quieran invertir, que de todas maneras es bienvenido y obviamente es algo que ayudaría mucho al crecimiento de la industria, sino también de los jugadores, de la gente, sea peruana, sea extranjero, latinoamericano o europea, de donde sea, que lleguen a poder ponerle los ojos a estos juegos. O sea, como son juegos todavía pequeños o indies, muchas veces se depende mucho de los publishers o del marketing para llegar a otras personas. Bueno, no somos Resident Evil, que sale y ya todo el mundo sabe que salió. Entonces, ahí sí dependemos de los jugadores, de la gente que compra nuestro juego, de la gente que muestra nuestro juego en streamings, en haciendo reviews, o incluso hablando de ellos en redes sociales o su familia, sus amigos, gente que sabe que también va a compartir el gusto por los videojuegos, que podría también comprar el juego y hablar de él. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es tratar un poquito de... También esta es la responsabilidad de los estudios, ¿eh? De perder un poco ese estigma de que el videojuego peruano es un videojuego chiquito hecho para promocionarnos una película o para promocionar un producto en Facebook, sino también que existen juegos, producciones completamente desarrolladas, que si bien, al menos hasta donde sé, todavía no hay ninguna triple A así de ese nivel de millones de dólares, son juegos que están a la altura de cualquier indie famoso que puede venir de cualquier otro país. De hecho, no somos el único país que está ahí compitiendo en esta gran carrera indie, hay un montón de otros lados. Ahora último vemos también que se está viendo más juegos coreanos y chinos que antes casi no salían de sus países. Entonces, no somos los únicos, hay muchos, y mientras más gente le preste atención a nuestros juegos, más chances tenemos de destacar un poquito más ante los ojos del mundo. Perfecto, Fer, no sé si tienes alguna preguntita final y también tus impresiones finales de Tuncha para que también puedan, cada uno, Fer, que ya lo jugó, el propio Jorge, pueda recomendárselo a todas las personas que nos están escuchando. Más que última pregunta, justo mencionaste el tema de la pandemia. Bueno, que nos ha afectado a todos, ¿no? Y a la industria de videojuegos, definitivamente, ¿no? O sea, hemos visto casos de retrasos, de postergaciones, y la excusa, bueno, no la excusa, sino la razón es precisamente la pandemia, pues nos obligaba a trabajar nuestras casas, y me imagino que eso también afectó en el desarrollo de Tunche. ¿Crees que si no hubiera habido pandemia, hubiéramos tenido Tunche un año antes, o cuánto tiempo crees que afectó el proceso de desarrollo este mal? Bueno, un año antes quizás es demasiado exagerado, demasiado positivo, pero yo creo que sí hubiéramos terminado un poco antes. La verdad es que, en particular, un juego con un componente multijugador que requería bastantes pruebas, nos hubiera ayudado mucho, por ejemplo, tener a los testers ahí en la oficina, al lado de los programadores, y diciendo, mira lo que me acaba de salir, ven un rato a mi sitio, asómate un toque. Porque muchas veces, si yo encontraba un bug, por ejemplo, le decía a Francisco, al jefe de programadores, él me decía, ok, lo encontraste, necesito que me des el log del juego, que me des un video si es posible, que me digas exactamente dónde te pasó. Cosas que hubiera sido mucho más fácil decirle, ven acá un toque a mi computadora, él se sentaba y sacaba toda esa información. Y de repente hubiera sido incluso más precisa. Entonces sí, nos hemos visto afectados. También nos costó mucho acostumbrarnos a esta nueva realidad, ¿no? En abril de 2020, cuando nos dijeron la oficina cierra por una semana, después fueron 2 semanas, después fue 1 mes, y después ya hasta la hora que el presidente que estuviera en ese momento de turno dijera. Y ahora ya nos acostumbramos, ya estamos, creo que la máquina está un poco mucho más aceitada que antes, pero sí, o sea, fueron varios meses de duro aprendizaje, de acostumbrarnos a que la reunión es por Discord o la reunión es por Zoom. De hecho, no, incluso nos tomó tiempo como que decir qué plataformas íbamos a usar para reportar problemas, para tener reuniones. Fue un cambio que creo que afecta a cualquier empresa, a cualquier industria. Y así también afectó a Tunche. Y sí, creo que hubieran sido de repente un par de meses, unos 3 meses menos. Pero igual ya, esto es algo que creo yo que... No, quizás no para todos, pero menos para muchas industrias ha llegado para quedarse, aunque sea a cierta medida. O sea, ya nos podemos juntar, ya estamos vacunados, obviamente tomando nuestras precauciones, pero igual ya no es lo mismo de antes. Entonces simplemente que acostumbrarse, seguir adelante, adaptarse, y así como en Tunche, cuando no te tocan los power-ups que quieres y tienes que adaptarte a no sé, a lo que Michi se le ocurrió al random del juego soltarte.
igualito para nosotros. Yo tenía que comprar... Bueno, buena analogía. De verdad, tenía que comprar ese núcleo porque si no, no pasaba del segundo mapa. Sí, hay gente que nos pide que soltemos siempre el núcleo ese de curación cuando matas enemigos. Porque lo quieren, sí, ese núcleo es famoso ahorita. Sí, ese núcleo tendría que... Yo lo tenía al level al máximo. ¿Máximo? Ayer tuvimos un streaming con Philip y yo veo, pues, él todavía no acabó el juego. Y veo sus núcleos y el único que estaba al tope, porque la mayoría está en el level 1 o 2, no soy era ese. Ese estaba al máximo. Y era como que sí, fue lo primero que mejoré. Bueno. Sí. Y bueno, cada uno tiene su estilo ahí en ese... O sea, por ejemplo, yo conversaba con Leo acerca de cómo había afrontado el juego y entonces yo le decía, por ejemplo, yo siempre en prácticamente todos los juegos, en juegos de pelea, juegos de beat'em ups, suelo usar los personajes grandes, pesados, más fuertes, porque son más fuertes. Y por ejemplo, Pancho, o sea, me pareció perfecto para mí porque era el típico jugador el tipo de personaje que yo utilizo. Pero otros no, entonces si cada uno se acostumbre va a tener su estrategia, ¿no? Entonces puede ser que lo que yo les recomiende a los que jueguen no les sirva a otros, ¿no? Y otros utilicen otra manera de jugarlo, ¿no? Y eso es lo chévere de Tunche, que tiene muchas opciones y cada uno ya se adapta a lo que mejor que considere, ¿no? Pero es algo que sí me ha gustado mucho en ese aspecto, como ya cerrando como unas impresiones. Y sí, o sea, yo ya te lo dije ya en persona, pero públicamente te lo vuelvo a decir. Felicitaciones por el trabajo. Ha sido muy, muy satisfactorio terminar el juego, ver los créditos, ver sus nombres tuyos, de Phil y de Luis, gente con la cual hemos hecho periodismo de videojuegos, y ahora me parecía muy muy paja yo ver analizar un juego de ustedes, ¿no? Y pensar de que antes hablábamos y decíamos pues vamos a analizar tal juego que va a salir y ahora me toca analizarles el juego de ustedes, ¿no? Y eso que me parece muy chévere y nada, felicitaciones nuevamente, que sigan adelante los éxitos y que venga Tunche 2, no sé, o sea, si hay planes de hacerles una franquicia, ¿no? Así que para adelante y nada. Leito, ¿tú qué impresiones tienes? Sí, la verdad es que ha sido un juego, como les comentaba, ha sido satisfactorio. Así, literalmente a mí me chocó un poco la dificultad, no quiero negarlo, pero terminarlo después de todas las mejoras, de toda la rejugabilidad, fue muy, muy satisfactorio. Recuerdo que a Fer le decía por WhatsApp, Fer, así con mayúsculas, terminé por fin y lo hice, estoy temblando, le digo, porque me estaban doliendo los dedos de jugar con el mando, pero la verdad que ha sido muy, muy satisfactorio, ha sido muy bonito ver el apartado gráfico de los videojuegos. Le decía también a Fer, por ejemplo, de las ranas, me hacían recordar a mini totoritos que por ahí que hacían que les daba cariño, incluso no me gustaba ni matarlos, imagínate, porque tenía ese cariño hacia esos personajes y siento que ha sido un muy buen trabajo en muchos de todos esos aspectos, en el aspecto gráfico, en el aspecto de la historia, porque también ver leyendas de la Amazonía en un videojuego y poder disfrutarlos de esta manera ha sido muy muy satisfactorio. La jugabilidad, hacer los combos, poder sacar los poderes especiales que visualmente son una maravilla, ya con todos los enemigos, por ejemplo, muchas veces se te llenaba la pantalla de puros esos esbirros de estos minions, y poder sacar el poder especial, por ejemplo, yo que jugaba con Karu, que sacaban los tornados o el tornado doble, era espectacular. Así que mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo, a ti Jorge, a Pancho también, el otro director, y a cada una de las personas que trabajaron en este proyecto. Jorge, por favor, quisiera que le hables a las personas que nos están escuchando, que los invites a jugar Tunche y que también nos comentes qué se viene para Epic Games Studios y para ti en esa industria. Primero, que nada, gracias a ambos por la invitación. Y ahorita Tunche ya está disponible. Tunche está disponible desde el día de ayer en Steam, Epic Game Store para PC y en consolas para Nintendo Switch y para Xbox One en sus respectivas tiendas digitales. Está de hecho con un precio de oferta, así que si quieren pagar lo menos posible por Tunche, ahorita es el momento de hacerlo. Los invito a jugarlo, los invito a todos a probarlo, en particular si es que les gustan los juegos de acción o si les gusta el género roguelite, esos juegos que tienen un buen reto y que piden tu habilidad para poder pasarlo.
con lo mejor que tengas para darle. Así que, si no, por lo menos dale una mirada en Steam, mira los trailers, en el canal de Nintendo también tenemos un trailer, para que lo conozcan. Los invito a todos a simplemente darle una mirada, que juzguen el juego, y está súper barato, creo que está menos de 40 soles en Steam, está menos de $20 en consolas, así que, nada, por favor, chéquenlo, ojalá les guste a todos los que ya lo tienen, a los que lo van a comprar. ¿Y qué es lo que sigue para Leap? Bueno, pues seguir trabajando en Tunche. De hecho, queremos que el juego esté reluciente, sin ningún tipo de bugs ni problemas, y con la actualización de los nuevos jefes de los Dark Heroes, que ya es prometido, así que es deuda. De todas maneras va a salir. Y también, bueno, eventualmente la versión de Play 4, ¿no? Que veo que bastante gente nos está preguntando por ella. Así que, nada, sigan atentos. ¿Qué más seguirá para el estudio? Todavía no lo sabemos, pero vamos a seguir haciendo juegos, vamos a seguir haciendo lo mejor que sabemos hacer, y esperamos que les guste todo lo que vayamos lanzando. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un gran episodio, es grato tener un episodio dedicado a un videojuego desarrollado en Perú, de gente peruana, de gente cercana. Es una gran alegría poder conversar de esto en el programa. Te agradecemos mucho tu tiempo y nada, nos despedimos de este episodio 87. Fer, por favor, despídete de todos nuestros oyentes. Bueno, gracias por escucharnos, gente. En verdad, siempre grato compartir un rato ahí de hablando de videojuegos. Solo de videojuegos. Y nada, para mí, si me quieren leer, solo si quieren, entran a la web de RPP, rpp.p, entran a la sección blogs, ahí están más consolas, ahí pueden encontrar mi análisis de Tunche, análisis también de House of Ashes, que ha salido hace poco, también Guardians of the Galaxy, así que hay bastantes juegos, y bueno, ya se vienen bastantes lanzamientos más, porque acuérdense que estamos en temporada alta, así que va a doler la billetera para muchos. Y bueno, aparte, como ya saben, Facebook y Twitter también con más consolas. Y si algún quiere seguirme personalmente, en Twitter, @fchukiyanki. Hasta la próxima, cuídense. Gracias, Fer. Jorge, déjanos también tus redes sociales para que puedan seguir tus trabajos. También quizás por ahí salgan unos artes del videojuego que no hemos visto en el título, y también las redes sociales del estudio. A ver, pueden seguir a Leap en Facebook. Es Facebook/LeapGameStudios. También pueden seguirnos en Twitter, también como LeapGameStudios, y también como PlayTunche. De hecho, en ambas redes sociales, en Facebook y en Twitter, está LeapGameStudios y está Tunche. En el caso de Facebook, Tunche se llama Tunche Game, creo que es. Y en Twitter sí es PlayTunche. Aparte de eso, bueno, redes sociales personales mías, no hablo, honestamente no hablo mucho de mis cosas en mis redes, pero bueno, si quieren, estoy en Twitter como @Jorge_G_S, van a ver muy pocos tweets, pero sí les invito a que sigan a Leap y a Tunche, y también a nuestros amigos de Hype Train Digital, en donde quieran, ahí van a conseguir toda la información más reciente de Tunche. No. Entonces ellos están sufriendo porque ya hemos... Entonces nos despedimos del episodio 87. Ya saben, pueden leer las notas de videojuegos e esports de RPP en progamer.rpp o rpp.p/videojuegos. También tenemos nuestro análisis de Tunche, también de los títulos que están saliendo. Y como bien lo decía Fer, estamos en temporada alta, así que tenemos mucho, mucho que hablar en los próximos episodios también. Te agradezco mucho el tiempo que nos has brindado, Jorge. Que sigan los éxitos para todo el estudio, para ti también personalmente. Y espero que nos estemos encontrando y conversando ya quizás personalmente en un próximo evento, en un próximo una próxima reunión que haya por acá en la escena peruana. Mis felicitaciones y nos estamos escuchando con todos la próxima semana. Chau. Todos somos gamers. Todos somos esports. Todos somos ¡Pro Gamer Podcast!